Bienvenidos. La lección es Israel en la tierra prometida. Josué 1:2 dice: a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Jueces 2:6. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y ya los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Estamos hablando de los tiempos de Josué. Israel fue llamado por Dios con el mismo propósito con el que había sido llamado el patriarca Abraham. Sus descendientes, los hijos de Israel, habrían de ser un conjunto de naciones y reyes. Génesis 35:11, 17:6. Serían los poseedores de la tierra donde Betel estaba localizada. Serían el medio para que las naciones de la tierra recibirían bendición. Cada tribu ya tenía designada su parte de ese país que fluía leche y miel. Iban precursados de toda la fama que tenían, que no era por su aguerrido ejército o su gran líder Josué, sino porque Jehová Dios Todopoderoso los respaldaba. La expectativa era grande para asentarse en el lugar que les pertenecía. Querían conocer más detalles físicos para así desarrollar su forma de vida. Estaban muy, muy motivados y eso les daba una determinación muy fuerte para establecer sus derechos de posesión. Esta herencia me pertenece. Conozco mi posición. Más vale que te retires. A Israel Dios le había hecho una promesa, por medio de sus profetas, de que les daría una tierra, y ellos llegaron a esa tierra y echaron a los habitantes de esa tierra y poseyeron su herencia, porque Dios tenía un propósito al hacer esto. Ya estaban asentados físicamente en la tierra prometida. Era otra forma de vivir. Allá en Egipto vivieron primero como extranjeros, luego como esclavos. Después, cuando salieron al desierto, vivieron como peregrinos, en carpas, eran dueños de nada. Mas ahora en la tierra prometida tenían todas las condiciones para desarrollar una vida perfecta, porque ya no vivían en tiendas. Eran propietarios de sus viviendas, de sus ganados, de sus tierras tan fértiles, para morar en una alta calidad de vida, como Dios siempre quiso que vivieran, llenos de sus bendiciones. Estaban muy contentos. ¿Y qué de nosotros hoy? La Escritura dice en Zacarías 14:7, habrá luz al atardecer. Agradecemos por ser los portadores de esa luz para este tiempo final. Esa luz nos ilumina para saber cómo vivir hoy. Y para este tiempo final Dios nos ha dado una promesa. Al igual que Israel tenía la promesa de poseer una tierra física, también tenemos prometida una herencia como hijos de fe. Esta herencia sagrada es la plenitud de la palabra de Dios, el Evangelio completo. Ese es nuestro patrimonio. Apocalipsis 10:7. Es un don de Dios que lo recibimos y nos apropiamos al simplemente creerlo. Se nos revela los sellos, nos da su herencia,
la que heredó al llegar a ser pariente redentor, y gratuitamente nos la da a nosotros. Gálatas 3:16 dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Mas Él nos hizo coherederos con Él. Todo le pertenecía a Él. Él fue quien redimió, pero en lugar de guardarlo para Él mismo, Él se lo da de regreso al pueblo. Ese es su amor por nosotros. Los siete sellos fueron abiertos para aquellos que lo pueden recibir. Tenemos una herencia. Nos pertenece, es nuestro privilegio. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. El aceptar a Jesucristo y morir a sí mismo. Sí, tenemos una fe conquistadora. Así que avancemos y reclamemos nuestros derechos a medida que Dios abre las puertas y extiende el tapete de bienvenida. Incursionemos en las profundidades. Yo creo que eso debía ser la motivación de cada hombre y cada mujer que ama al Señor Jesús, de recibir todo lo que uno puede recibir de la mano de sus abundantes misericordias. Eso está en mi corazón. Mensaje: una vida escondida. Leamos Josué 1:3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios le dio a Israel Palestina, aun cuando ellos estaban en Egipto, y se posesionaron. Huellas significan posesión. Solo sigan caminando, caminando, avanzando. Den un paso hacia el reino de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Es la promesa de Dios. No miren las circunstancias. No miren qué tan difícil parece. Poseamos la tierra. Mensaje: háblale a la roca. Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Se les dio la tierra, pero ellos tenían que entrar en acción a limpiar la casa. Usted tiene que hacer algo. Ustedes tienen que tomar decisiones por sí mismos. Esto no es un día de campo. Esto es el campo de batalla. Ustedes tienen que luchar para poseerlo. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Mensaje: poseyendo todas las cosas. Recuerden, todas las fuerzas del reino oscuro de Satanás serán tornadas contra ustedes mientras empiezan a crecer en el Señor. Y ustedes deben ser soldados, no solamente reclutas principiantes. Ustedes ahora son soldados veteranos y han sido entrenados para pelear. El enemigo viene para que disputen uno con el otro, si él puede. Rechácenlo inmediatamente. Ustedes son hermanos. Estamos para sostener un estandarte en este tiempo de la luz del atardecer. Usted está fortificado por toda promesa para este tiempo final. Ahí está su fortaleza. Ahí está su seguridad. Tome cada promesa en su mano y avance. Amos 3:7, Joel 2:28, Malaquías 4:5, Juan 14:12, Mateo 17:11, Lucas 17:30, Hechos 3:20-22, Apocalipsis 17. ¿Y cómo sabe que va a funcionar? Yo no sé cómo. Lo único que sé es que Dios ha dado a sus hijos el mejor plan de ataque, lo mejor con que atacar, porque Él conoce cómo obra el enemigo. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es
Dios mismo. Así que Dios se dio a sí mismo al creyente por medio del cual atacar al enemigo. No se detenga por nada. Cuando Dios le revele la palabra a su corazón, tome esa espada y comience a cortar y abrirse paso. Y cuando el enemigo ve la armadura que usted tiene, que es el mismo Señor Jesucristo, él aplica frenos. Dios, viendo que iba a haber un conflicto, los equipó con la mejor clase de munición, la palabra. Un verdadero soldado solo puede usar, así dice el Señor. La bomba atómica es fe en su palabra. Eso hace explotar a todo demonio. Cuando esa bomba de fe cae con la palabra de Dios respaldándola, eso desintegra el reino del enemigo, lo desmorona, lo destruye. Mensaje: el conflicto entre Dios y Satanás. Muy bien. Israel ya estaba asentado en la tierra prometida. Era otra generación. Estaban en otra etapa, una fase de establecimiento en todas las áreas de sus vidas, ya que tenían todas las condiciones para desarrollar una vida perfecta. Tenían que tranquilizarse, ordenarse en sus prioridades, madurar. Habían aprendido de su gran líder Josué, que para avanzar siempre colocaba por delante el arca del pacto, lo que significaba que Jehová Dios es el que gobierna. Isaías 1:26 dice: restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Y así tiene que ser por siempre. Así dice el Señor: en todo tu caminar, tu hablar, tu negociar, tus asociaciones y todo lo demás, pon la palabra de Dios por delante. Mensaje: conflicto entre Dios y Satanás. Presten atención, que toda otra cosa sea secundaria, aún su hogar, su esposo, su esposa, hijos, lo que pudiera ser, pónganlo en segundo lugar. Pongan a Dios primero. Hebreos capítulo 2. Quédense detrás de la palabra, por cuanto ustedes no han pasado por este camino antes. Dejen que Él les guíe. Mensaje: un guía. Y Él les hará saber las cosas que habrán de venir. Para concluir, dice el mensajero: usted desarrolla su vida de acuerdo a la luz que le ilumina. Miramos el ejemplo del tabernáculo en el desierto. Fíjese en la luz en los atrios de afuera. Era el firmamento que lo iluminaba, la luz del sol y demás. Algunos días estaban nublados. Algunos días el sol no brillaba en lo absoluto. Algunos días estaban oscuros. En el siguiente estaba la lámpara de Dios, en donde el justificado se paraba y era encendida por manos humanas. Allí es donde argumentamos sobre nuestras religiosidades, nuestras diferencias y sobre insignificancias. Ah, yo no creo en sanidad divina, yo no creo en visiones, yo no creo en esto, lo otro.
argumentando. Sin embargo, están comiendo maná. Pero usted está viviendo bajo esa luz artificial. Algunas veces la lámpara se apaga. Algunas veces la lámpara se ahuma. Pero aquel que desea esconderse entra al siguiente lugar. En donde no hay luz artificial en ninguna parte, pero debajo, entre el arco de las alas de esos querubines, estaba una luz sobrenatural, suspendida allí dentro, lo cual era el halo de Dios que iluminaba toda la habitación. Y un hombre que una vez entra dentro de esta gloria Shekinah, vive allí en la presencia del Dios Todopoderoso. Mensaje: una vida escondida. Vamos a orar. Padre, es nuestra petición que nos llenes de esa luz magnífica para llegar a ser uno de tus hijos. Voy a vivir una vida victoriosa porque así es tu promesa. Somos ciudadanos del reino, poseedores del poder vivificador. Agradecidos oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien.